Al Tablero con Fray Nelson. Todos hemos conocido personas que ante el dolor se endurecen. Hemos conocido gente a la que el sufrimiento les vuelve amargos. Pero también hemos conocido personas que precisamente porque han conocido el dolor humano, porque han conocido la pobreza y el sufrimiento, han aprendido a ser solidarios, a ser sencillos y a centrarse en lo fundamental. Creo que uno de esos hombres es precisamente el Papa Juan XXIII. De muchas maneras, los caminos de Dios lo fueron llevando para que presenciara, para que fuera testigo, para que estuviera muy cerca del dolor y de la exclusión en el ser humano. Y su corazón respondió desde la nobleza, desde la oración y desde la sencillez. El Papa bueno, San Juan XXIII, hoy aquí en Cristovisión. En la clase de hoy, San Juan 23. Hemos dedicado esta temporada número 12 de Al Tablero con Fray Nelson a dar un repaso, algunas pinceladas de historia de la Iglesia, fijándonos en aquellas personas que con la guía del Espíritu Santo han llegado a la sede de Pedro, es decir, papas. Un amplio recorrido a través de los siglos que desde la figura de San Pedro nos ha ido conduciendo por el primer milenio y luego por el segundo milenio. Llegamos así a una figura encantadora, recientemente canonizado por el Papa Francisco. Hoy recordamos al Papa Juan XXIII. Vamos a descubrir que su figura amable y al mismo tiempo vigorosa ha sido profundamente mal entendida. Por eso les pido que estemos muy atentos en una primera parte a las fechas fundamentales y en una segunda parte a los acontecimientos y su significado. Es decir, ¿qué había detrás? ¿Qué había en el corazón y en la mente de aquel gran hombre que será siempre recordado como el que convocó el Concilio Vaticano II? Vamos con las fechas que nos ayudan a ubicarnos. Partimos del siglo XIX, finales del XIX, año 1881. Es una época difícil, una época tumultuosa, porque todo el siglo XIX ha sido tiempo de conflicto entre las fuerzas de la racionalidad, o diríamos mejor del racionalismo, y la Iglesia Católica. No mucho tiempo atrás, un gran papa, Pío IX, había publicado una amplia serie de afirmaciones que son opuestas, que son incompatibles con la fe católica. Ese documento se llama el Syllabus, fue publicado por Pío IX. Podemos decir que el Syllabus fue como la respuesta, casi diríamos el grito de guerra de nuestra Iglesia Católica frente a los ataques del racionalismo, porque para muchos autores del siglo XIX el cristianismo estaba ya liquidado. Basta con recordar la figura de aquel filósofo, el fundador del positivismo, Augusto Comte, el cual decía que en unos pocos años le iban a entregar a él la Catedral de Notre Dame para que predicara el positivismo, porque la Iglesia Católica ya se iba a acabar. No es la primera vez que se declara la muerte de la Iglesia Católica o la muerte del cristianismo. Esto para dar una idea de la agresividad propia del siglo XIX. Pero las cosas eran mucho más tranquilas en el lugar donde nació Angelo Giuseppe Roncalli. Ese es el nombre de pila de Juan XXIII, el que nosotros conocemos como Juan XXIII. Él nació en una pequeña población del norte de Italia llamada Sotto il Monte, que se puede traducir como bajo el monte. Ese nombre ya nos está hablando de una sociedad dedicada fundamentalmente a la agricultura, a la pequeña ganadería, un ambiente marcado por la tradición, por los valores familiares y por una profunda, acendrada piedad. Ese fue el caso de
que ese fue el caso en la familia de los Roncalli y ese fue el ambiente que conoció Angelo Giuseppe. Se inclinó por la vida sacerdotal, le llamó profundamente la atención la vida de San Francisco de Asís. No se hizo franciscano, él entró al clero diocesano, pero antes de recibir su ordenación sacerdotal, lo cual sucedió en el año 1904, a la edad pues de 23 años, muy joven, antes de recibir la ordenación sacerdotal ya habían pasado dos cosas muy importantes en la vida de el que sería el Papa Juan XXIII. Ya había presentado y defendido su tesis doctoral, entre otras cosas, entre sus examinadores estuvo Eugenio Pacelli, que luego sería el Papa Pío XII, y ya había hecho profesión, mucho antes de su ordenación sacerdotal, había hecho profesión como franciscano seglar, es decir, como miembro de la familia franciscana, pero no fraile, sino más bien diríamos de los asociados a la gran familia, al gran árbol de Francisco de Asís. 1904, una época que es recordada en Europa por una rápida prosperidad y especialmente en Francia, en la misma Alemania, en Inglaterra, a veces este tiempo tiene un nombre bastante evocador, la época bella, la Belle Époque, una época de prosperidad, una época de cierto lujo, pero era solamente un cascarón dorado. Debajo, grandes tensiones atravesaban el continente europeo, tensiones que salieron a luz cuando empezó, a los 10 años de ordenación de Angelo Roncalli, empezó la Primera Guerra Mundial. Ahí estuvo él, ahí estuvo sirviendo como sargento, él había prestado servicio militar también, y él estuvo sirviendo como sargento, tenía cargo militar, y por supuesto, como sacerdote, era capellán. Al decir la palabra sargento, estoy diciendo el grado militar que alcanzó, no que tuviera propiamente tropa o que estuviera en acciones de combate contra otros ejércitos. Entonces sirvió como capellán, estuvo ayudando muy cerca de las condiciones siempre desastrosas que crea la guerra, conoció lo que es la locura de la destrucción, del asesinato, del odio destilado. No se nos olvide que en la Primera Guerra Mundial fue donde se estrenaron, tristes decirlo, se estrenaron nuevos métodos de tortura y nuevos métodos de exterminio humano. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos como guerra química, el uso de gases venenosos, gases que queman, que asfixian, que destruyen el sistema nervioso, como el famoso gas sarín, fue estrenado en la Primera Guerra Mundial. También en la Primera Guerra Mundial se desarrolló exponencialmente la aviación, tristemente no por motivos humanitarios, sino todo lo contrario, para tratar de vencer los unos a los otros, es decir, los países aliados contra Alemania y contra las fuerzas que amenazaban y que terminaron por destruir buena parte del continente europeo. Esa locura de la guerra marcó profundamente a Juan XXIII. Lamentablemente no sería la última guerra. Tendría que conocer también los desmanes, por noticias, conocer los desmanes de la Guerra Civil Española y después la terrible, la espantosa Segunda Guerra Mundial. Estos escenarios de violencia marcaron profundamente el corazón de Juan XXIII. Y por eso él llegó a considerar que la humanidad tenía que haber aprendido ya la lección. Si uno mira la homilía que él pronunció en octubre del año 1962, cuando inauguró el Concilio Vaticano II, uno tiene la idea de que este hombre estaba absolutamente convencido. Ya la humanidad tiene que haber aprendido que la arrogancia, la soberbia y la violencia no producen sino desastre. Pero parece que en ese deseo del llamado Papa Bueno, había un terrible error de cálculo. Sobre esto comentaremos algo más unos minutos adelante. Europa sigue su curso y en el año 1925 es nombrado y es ordenado obispo. Las condiciones de su episcopado, sin embargo,
no son parecidas a la tranquilidad que él había conocido en Soto il Monte. Es obispo que tiene que ver con la parte oriental de Europa, fundamentalmente con Bulgaria y después también con Turquía. Este es un obispo encargado de tratar de facilitar algún género de puente, algún tipo de relación diplomática con el avance impetuoso, arrogante ciertamente, del comunismo. Recordemos que en el año 1917 triunfa la revolución bolchevique y muy pronto el comunismo se convierte en el lenguaje que, el único lenguaje que se puede hablar en toda una sección inmensa del mundo. La separación neta entre el mundo comunista y el resto de Europa quedó consignado con esa expresión tan conocida, la cortina de hierro. Así que ese límite parece infranqueable y le corresponde a este obispo, Angelo Roncalli, buscar alguna manera, buscar un puente para facilitar la vida de los cristianos. Esto también va a incidir en la manera de ser del futuro Papa. Él se da cuenta no solo de los horrores de la guerra, sino se da cuenta de la necesidad y de la posibilidad de abrir un camino para el diálogo. La palabra diálogo será fundamental en la experiencia, en la vida de este gran obispo y luego, indudablemente, estará presente en sus anhelos para el Concilio Vaticano II. O sea que en este recorrido vamos viendo cómo, de alguna manera, la providencia de Dios lo iba preparando para algo que nos vamos a encontrar más adelante. En el año 1944, es decir, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, en esos momentos últimos y en esa consiguiente desesperanza masiva del continente europeo, la sonrisa del obispo Roncalli se hace presente en París, un escenario completamente distinto a lo que él había conocido. Llega allá como nuncio en 1944. Esto le granjeó grandes y profundas y sinceras amistades, pero también hizo que algunos de los intelectuales y de los más inclinados a la academia en el mundo eclesiástico parisino crecieran en un vivo desprecio hacia la figura de este nuncio, Angelo Roncalli. Tanto que algunos de ellos, cuando supieron que había sido elegido papa, rompieron en llanto como diciendo hasta aquí podía llevarnos la Iglesia Católica. En 1953 es creado cardenal y nombrado patriarca de Venecia. Ahí está durante 5 años ejerciendo esa labor pastoral en su propio país, después de todos estos recorridos de Turquía, Bulgaria, Francia, llega a su propio país a ejercer el ministerio con una experiencia humana incalculable, con una riqueza, con una ternura y con una bondad que lo hicieron inmediatamente muy amado por su grey. Finalmente, ya sabemos lo que sucede, en el año 1958, es elegido en la cuarta sesión del cónclave, es elegido papa y adopta el nombre de Juan XXIII. 4 años después, en 1962, se está inaugurando el Concilio Vaticano II. Eso sucede en octubre, pero apenas alcanza a estar presente en la primera sesión del Concilio Vaticano II porque se agrava su condición de salud con un cáncer espantoso y en junio de 1963 el Papa Juan XXIII estaba dejando esta tierra y dejando lágrimas en muchísimos ojos, no solo de cristianos y católicos, sino de tantos que le habían conocido y le habían querido. En un momento vamos a continuar con esta figura fascinante, descubriendo el sentido de sus grandes decisiones y la riqueza, la herencia, el tesoro que él dejó para nuestra Iglesia Católica. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Nos encanta saber de ustedes. Queremos sus opiniones. Vamos avanzando en esta temporada, que es la número 12 de Al Tablero con Fray Nelson, y hay que ir pensando cuál va a ser el tema central, cuál va a ser el hilo conductor en nuestra siguiente temporada, con el favor de Dios. Tú puedes expresarnos tu opinión,
tus sugerencias, tus críticas a esta dirección. Es el nombre del programa, Al Tablero con Fray Nelson, así todo seguido, sin comas, sin puntos, sin espacios. Al Tablero con Fray Nelson, @cristovision.org. Esa es la dirección para que estemos en contacto. Quizás quieres recibir evangelización católica. En estos tiempos eso hace falta. Evangelización todos los días en tu buzón de correo, escribiendo a esta dirección. Mira, amigos@fraynelson.com. La inscripción es completamente gratuita y tú vas a recibir evangelización, predicación, textos, vidas de santos, hasta un poco de humor cada día. Aquí, amigos@fraynelson.com, para recibir evangelización todos los días y para todo lo que tiene que ver con nuestro programa, altablero con Fray Nelson@cristovision.org. Queremos saber de ti. Agradezco a Dios esta obra que usted realiza, porque así tengo la oportunidad de cultivarme en la fe. Le comento que hay programas que repaso varias veces para comprender los conceptos que explica. Su lenguaje es claro, a mi alcance. Es muy útil para mí porque no estoy en ningún grupo de estudio de la fe, porque de noche ya no salgo y durante el día acompaño a un hermano enfermo. He recomendado a muchos conocidos el programa, incluso sacerdotes, pues ha sido de gran bendición para mí. Le agradezco que además de sus tareas que tienen el rol tradicional de un sacerdote, se dé tiempo para evangelizar por este medio. Bendiciones. María del Rosario Guerra Souza, Chihuahua, Chihuahua, México. Cuando uno se encuentra con una personalidad tan rica y tan atrayente como la de Angelo Giuseppe Roncalli, conocido como Juan 23, necesariamente se pregunta, ¿cómo era esa persona? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Qué era lo que quería? En el escudo episcopal y escudo pontificio de Juan 23 hay dos palabras, solamente dos. La palabra obediencia y la palabra paz. Obediencia et pax. Este es el lema de Juan 23. No es simplemente el lema de un obispo, es el lema que él como persona quiso practicar y vivir, y es también la ruta en la que indudablemente quiso que la Iglesia avanzara. Dijimos al principio, al presentar los datos biográficos mínimos de Juan 23, dijimos que él había sido bastante marcado por experiencias de violencia. El siglo XIX es un siglo de choque frontal entre un secularismo rabioso, un modernismo tramposo, un racionalismo agresivo y la Iglesia Católica. Luego está la experiencia de las dos guerras mundiales. Ambas las conoció, las padeció, las lloró. Angelo Giuseppe Roncalli, en la época de la Segunda Guerra Mundial, utilizó muchos de sus contactos en Turquía para salvar vidas de incontables judíos. Estamos hablando de cientos, probablemente miles de judíos que fueron salvados por este hombre impresionante. O sea, él sabía lo que era la guerra. Y por eso sabe también la necesidad de buscar la paz. Santo Tomás de Aquino dice que la paz es como el resumen de todos los bienes, porque cuando algo falta, siempre es necesario ponerse en movimiento, y en ese sentido no hay completa paz. La palabra obediencia no es una palabra que mucha gente asocia con Juan 23. Es aquí donde conviene aclarar que la figura de este Papa ha sido, yo diría, calumniada, precisamente porque el Concilio Vaticano II ha querido ser secuestrado por algunos que quieren presentar al Concilio como una especie de ruptura con toda la historia de la Iglesia. Y es ridículo, cuando uno se acerca a la figura de Juan 23, es ridículo tener esa idea en la cabeza.
la idea de que este papa quería romper con la tradición, o la idea de que este papa quería marcar con originalidad una etapa distinta dentro de la Iglesia. Ser original no es una cosa que le interese demasiado a alguien que ha definido su vida a través de la obediencia. Obediencia a los superiores, obediencia al magisterio, obediencia a los legítimos pastores y sobre todo obediencia a Dios. Solo a través de la obediencia llegará la paz. Este es el verdadero pensamiento de Juan 23. Y por eso la obediencia para Juan 23 está siempre enraizada en una tradición. Este es uno de los pocos papas que ha escrito, y ciertamente con bastante elocuencia, ha escrito sobre la importancia de la lengua latina en la Iglesia. Cómo es indispensable el latín para apropiarnos los tesoros de más de 1000 años de historia, y con seguridad mucho más que eso, más de 1000 años de historia de lo que significa la fe cristiana sobre el planeta Tierra. O sea que Juan 23 es el gran defensor del latín. Juan 23 es el gran entusiasta de la tradición. Y Juan 23 es el gran convencido de que la providencia está gobernando su vida. Él llevó un diario desde su época de seminarista hasta su tiempo en el Vaticano ya como papa. Llevó un diario, imagínate. Y en ese diario, que lo puedes leer, se llama Diario de un alma, es una obra voluminosa, pues te puedes imaginar cuántos años. En ese diario, tal vez la idea que más se destaca es que aquel que descubre la providencia de Dios y que descubre la voluntad de Dios, descubre la obediencia y en la obediencia encuentra la paz. Esta es una clave fundamental. Por otro lado, no se puede construir la paz imponiendo a otros que nos obedezcan, porque la reacción más natural cuando se pretende imponer es crear resistencia. Recordemos aquí que Juan 23 tiene la experiencia viva de lo que es el comunismo en Bulgaria, de lo que es el mundo islámico en Turquía, de lo que es el mundo secularista y más bien cínico, como ya asomaba con mucha claridad en la Francia de mediados del siglo XX. Él conoce esos escenarios, los conoce muy bien, y él sabe que esos escenarios, cuanto más se golpean con rabia, más se endurecen, se agrandan y se fortalecen. Y por eso Juan 23 está convencido de que es necesario utilizar una llave distinta para quitar los prejuicios, una llave diferente para abrir las puertas que parecen selladas. Y es entonces esta misma palabra paz, esta vez no como fruto sino como inspiración, la que hace de él un verdadero misionero en el terreno de la bondad. De ese deseo de bondad, de ese deseo de llevar un bien a los demás, vienen también estos otros deseos que refluyen sobre la bondad, el deseo del diálogo y el deseo de construir un camino. Un poco en el lenguaje del Papa Francisco, podríamos decir que Juan 23 es un abanderado de lo que Francisco llama las periferias, de lo que Francisco llama buscar a aquellos que son continuamente excluidos, aquellos que parece que no cuentan. La vida del judío en la Segunda Guerra Mundial parece no contar. El musulmán parece que es una persona con la que no es posible ningún trato. El comunista parece que es la encarnación de un demonio. El secularista, el intelectual, el existencialista ateo parece que están blindados contra toda forma de piedad. Pues parece que Juan 23 tenía la convicción profunda de que la genuina bondad, no una máscara, por supuesto, no una simulación, la genuina bondad es capaz de derretir hielo. La genuina bondad es capaz de desarmar prejuicios. La genuina bondad es capaz de abrir puertas. Y por eso hay una frase muy famosa de Juan 23, la bondad ha hecho serena mi vida. El deseo de hacer siempre el bien hace que la persona se mantenga libre de estrategias retorcidas, se mantenga libre
de incoherencias y de oportunismos, se mantenga libre de componendas y de engaños. Y por supuesto, eso conduce a una profunda paz. Eso también le permitió al Papa, a este Papa Roncalli, unos gestos de ternura, unos gestos de cercanía con el pueblo romano, con el pueblo italiano, pero también con la humanidad entera, gestos que hasta hoy siguen resonando. Recuerdo, por ejemplo, cómo en uno de esos saludos a los peregrinos en la plaza de San Pedro, Juan 23, pues envía su bendición, por supuesto, a los peregrinos que están ahí. Esto es muy tradicional. Y entonces, después de ese acto, que es el acto propio de él como pontífice, deja que su corazón hable. Y entonces dice, hoy, cuando vuelvan a sus casas, les voy a pedir un favor. Abracen a sus hijos. Denles un beso en la frente y díganles que el Papa les manda saludos. Estos son los gestos maravillosos que conquistan corazones. Ahora bien, Juan 23 no concebía su tarea de pontífice como un negociador de lo esencial de la Iglesia. Él estaba convencido de que lo que hacía falta era esto, un camino. Él convoca el Concilio Vaticano II no para que se cambie la doctrina. Él convoca el Concilio Vaticano II no para ver qué es lo que el mundo sí soporta, qué es lo que sí le gusta al mundo, para entonces prepararles el sándwich de ese sabor. No, él convoca al Vaticano II para buscar las mediaciones, los caminos. En lo esencial, él considera que la doctrina de la Iglesia es clara, es humana y humanizante. Nada hay que cambiar en eso. Y por eso el propósito del Vaticano II desde el principio es lo que se ha llamado pastoral, porque de lo que se trata es de buscar esto, buscar camino, buscar mediación. Ese es el propósito. Por eso traicionan gravísimamente y son una burla para la memoria de Juan 23. Los que utilizan su nombre como una asociación que se llama así, Asociación Juan 23, en la que caben todo tipo de teólogos y teólogas, muchas veces diciendo barbaridades contrarias a la enseñanza de la Iglesia. Eso es burlarse de la memoria de Juan 23. Este hombre estaba convencido de la riqueza de la doctrina y de la firmeza de la verdad que enseña la Iglesia Católica. Estaba convencido de eso. El problema para él no era ese. El problema es, tenemos que crecer en humildad, en sinceridad, en oración, en penitencia, en santidad. Y a medida que crecemos en esas virtudes, a medida que crecemos, en síntesis, en bondad, vamos a ir encontrando caminos para que otros también sepan de las riquezas que Cristo ya ganó para ellos y ganó para siempre. Los días finales de Juan 23 estuvieron marcados por unos dolores simplemente inenarrables, los dolores de un cáncer avanzadísimo. Este hombre, en medio de su propia participación en la pasión de Cristo, tenía una sola convicción, y es que también en ese dolor hay bondad, y que también el misterio de nuestra cruz, unido a la cruz de Cristo, es fecundo. Los que hemos recibido tanto ejemplo y tanta palabra de Juan 23, tenemos que ser verdaderos testigos de la figura de este gran Papa, felizmente canonizado. Bendita sea su memoria, y que su palabra y su testimonio lleguen a todo el pueblo católico. Amén. Al tablero con Fray Nelson.